Hola muchachos, miren, ahora vamos a hacer la puntilla que es para Carmen Santiago. Está muy facilita para los que están aprendiendo. Vamos a empezar primero con lo que viene siendo medios puntos. Ayer en los videos que subí ya les expliqué cómo se hace. Voy a hacer primero una base, porque esta servilleta que es, su puntilla es de pura, es de vuelta y vuelta. Nada más son dos vueltas las que se le va a dar la servilleta. Metemos, sacamos. Metemos, sacamos. Bueno, hasta ahí la voy a hacer, porque no es muy complicado. Bueno, no es muy complicado. Voy a amarrar aquí para. Para hacerla. Aquí nos vamos a ir guiando por los medios puntos. En dejar un punto y seguimos con el otro. Dejamos un punto y seguimos con el otro. No los haga muy juntitos porque le va a salir la puntilla muy muy pegadita y no va a lucir. Bueno, aquí vamos a hacer primero que nada cuatro pilares. Lo voy a hacer así. Metemos uno, dos y tres. Si yo lo hago así, de dos y dos, el tejido me va a quedar un poquito más bajo. Pero como vamos a hacer unos abanicos, quiero que sea un poquito más alto. ¿Sí? Uno, dos y tres. Uno, dos, tres. Esta es otra canción que tienen que aprender. Vamos a dejar aquí una, dos cadenitas de espacio y nos vamos a guiar con el tercer cuadro. Aquí llevamos un cuadro, dejamos uno y empezamos con el otro. Ahí metemos y vamos a hacer la canción otra vez. Una, dos y dos. Yo estoy tejiendo con el número 6. Si la hacen con el número 4, le va a quedar un poquito más grande y más abierto el tejido. Entre más chico el número, queda más chiquita la puntada y más curiosa. Y así nos la vamos a llevar. Aquí, déjenme leer el tejido porque hay que leerlo. Vamos a hacer 5 cadenas. 2, 3, 4, 5 cadenas y vamos a dejar 3 cuadritos, 1, 2, en el tercero vamos a trabajar y vamos a hacer otra vez los mismos pilares. ¿Sí? Ustedes, esto no va a quedar ahorita así. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. ¿Sí? Son dos cadenitas de espacio. Dejamos un punto, seguimos con el otro. ¿Sí? Así nos la vamos a llevar toda la servilleta. Vamos a hacer 5 cadenas. Y vamos a hacer otra vez el mismo procedimiento que dejamos 1, 2 y en el tercero vamos a trabajar. Contamos 1,
dos, y en el tercero vuelvo a meter y se vuelve a hacer. ¿Sí? Esa es una muestra la que estoy haciendo porque ya la tengo yo. Dos cadenas de espacio, dejamos uno y empezamos con el otro. Ya tengo yo este. Hagan su muestrario de tejido. Hay unas que son muy complicadas, que son las que me gustan. Las facilitas, pues se termina muy rápido, se hace muy rápido. Pero si hay muchachas que saben de tejido muy avanzado, díganme. Y voy a, de hecho, quiero hacer un video de puntilla avanzada y de otras que son muy fáciles para las compañeras que están aprendiendo también, para trabajar en equipo. Bueno, así se va a terminar toda la vuelta, toda. Vamos a empezar. Me voy a venir para otra vez el inicio. Ustedes, pues no, porque tienen que dar vuelta y vuelta. Me voy a meter en el primer pilar. Va a ser pilar sobre pilar. ¿Sí? Voy a hacer una, dos, tres cadenas. Fíjense bien cómo vamos a trabajarlo porque lleva chicharito o puntada picot. Son tres cadenitas y yo aquí voy a marcar donde son las tres. Voy a hacer cuatro cadenas aparte. Que estén apretaditas para que no salga muy abierto. Donde empecé la primera, ahí lo voy a meter. ¿Sí? Con punto deslizado, agarro y vamos a sacarlo todo. Ahí quedó un chicharito. Ahora otra lazada y en el siguiente pilar es pilar sobre pilar. Es arriba de pilar para que me entiendan otra vez. Una, dos, tres. Vamos a hacer, ahí ya quedó. Vamos a hacer cuatro chicharitos, cuatro cadenas. Dos, cuatro, empecé y ahí mismo, fíjense bien dónde yo la meto. Ahí la meto. Agarro y saco todo con punto deslizado. Ahí llevamos dos chicharitos. Toda es así. Esa es la técnica. Carmen, a lo mejor se te va a hacer demasiado fácil, pero espero que te guste, va con mucho cariño. Uno, dos, tres, cuatro. Metemos y agarramos y sacamos. Otra vez sobre el siguiente pilar. Al momento de meter y sacar hay que jalar un poquito para que quede apretadito. Seguimos con el siguiente. Miren. Fíjense en dónde yo meto. ¿Sí? Así es todo junto. En este espacio donde dejamos dos cadenitas, ahí vamos a hacer otro pilar igual, ¿sí? Pero va metido sobre las dos cadenitas, se agarra la lazada, pero es por debajo, ¿sí? Por dentro. Una, dos y tres. Tienen que repetir la canción. Ahí quedó.
Esa sí la hacen en un, pues no sé qué tanto tiempo tengan, pero la pueden hacer hasta en 1 hora esa puntilla. O menos. Sí, miran cómo queda. Bueno, ahora aquí vamos a hacerle así. En esta parte vamos a hacer otro. Después de que se hizo pilar sobre pilar, vamos a hacer uno más, ¿sí? De ahí vamos a hacer esto. Fíjense bien. Lo vamos a ir desde abajo. Aquí. Vamos a, en el medio punto, vamos a hacer esto. Vamos a agarrar todo junto, todo. Va a quedar en forma de moñito. Y vamos a hacer un punto deslizado. ¿Sí? Para que quede así. Y aquí sigue otra vez el abanico. Voy a repetir otra vez. Recuerden que se hizo pilar sobre pilar. En las dos cadenitas se hizo otro pilar. Pilar sobre pilar. Y donde están las 5 cadenas se hace uno más, nada más. No se mete en la cadena, queda volando, miren. ¿Sí? Bueno, ahora en los dos que se quedaron, si lo quieren poner en el puro medio, mucho que mejor. Nada más van a agarrar así, no van a agarrar la azara. Jalan todo, ¿sí? Pueden hacer medio punto o un punto deslizado. Yo voy a hacer medio punto, le vamos a hacer. Para que quede en forma de como un moñito. Miren. ¿Sí? De ahí vamos a hacer 3 cadenitas. 3 cadenitas se hacen. Y vamos a empezar otra vez nuevamente. Pilar sobre pilar con su chicharito. Le llaman puntada picot a esto, a la bolita. Pero yo le puse chicharito. Así lo bauticé yo. Porque parece chicharito, parece una bolita. Bueno, ya entendieron la técnica, ¿verdad? Miren, así va a quedar. Ahora les voy a mostrar la que tengo. Miren, yo la hice pero yo la hice en un pedacito de estambre que tenía. Les voy a mostrar la servilleta completa. Déjenme paro. Los pedacitos de hebra que eran cuando uno está bordando o tejiendo, yo no los tiro, yo los junto. Miren, aquí es amarillo con morado. Miren, aquí los pedacitos, aquí están, no los tiro. Es una canasta muy sencillita, es puro delineado, pero es la puntilla. Fíjense en cómo la hice. Miren, así queda. Donde va la división del moñito y empiezan otra vez. ¿Sí? Toda, toda.
Bueno, Espero que les haya gustado. Esta es para ti, Carmen Santiago, con mucho cariño. Saluditos.